Hola, soy Vladimir Acosta y esta es La Otra Mirada. Seguimos en la antigua cuadra Bolívar en Caracas y hoy vamos a continuar examinando el tema que iniciamos en el programa pasado. Vamos a seguir tratando de la separación de la Iglesia y el Estado en las condiciones modernas y de la injerencia de la Iglesia en la política utilizando siempre la religión. En el programa pasado dimos una panorámica general acerca de este importante problema y hoy vamos a tratar de tocarlo en un sentido mucho más concreto con algunos ejemplos más o menos recientes. Hago esto porque, como decía en el programa pasado, el hecho es que el católico normal y corriente no conoce la historia de su iglesia. Y no me refiero a la historia antigua, en la cual hay muchas irregularidades, mucha violencia, muchos crímenes, sino que tampoco conoce la historia más contemporánea, más reciente, donde también hay violencia, crímenes y apoyo a dictadura. Voy entonces a comenzar retomando el tema de la separación de la Iglesia y el Estado. Hablábamos en el programa pasado acerca de que había sido la Revolución Francesa la primera oportunidad en que esa idea de separar Iglesia y Estado se aplicó. Y en este caso, en la época más radical de la Revolución Francesa con Robespierre, se aplicó de una manera absolutamente radical. No se trató simplemente de separar Iglesia y Estado, sino de poner el Estado por encima de la Iglesia y subordinar a la Iglesia. La Revolución Francesa elaboró un calendario laico republicano que no estaba basado en santos ni en fechas religiosas, sino en las estaciones, en el trabajo, en el clima, etcétera, etcétera, y subordinó radicalmente a la Iglesia al Estado. Eso fracasó con la etapa más radical de la Revolución Francesa, y lo que ocurrió luego fue que a partir del siglo XIX, los herederos, digamos, de la Revolución Francesa, esa burguesía liberal moderada, trató de aplicar un programa también menos radical. Su programa era un programa más moderado, más conciliador, pero al mismo tiempo con más posibilidades de imponerse. Eso fue lo que se ha llamado históricamente el conjunto de las reformas liberales. Los liberales del siglo XIX intentaron entonces una separación de Iglesia y Estado, que en un contexto de mayoría católica y en un contexto donde ellos mismos eran católicos, no podía hacer otra cosa que restringir algunas de las funciones de la Iglesia para que el Estado asumiera estas funciones. Fundamentalmente, su proyecto consistía en tres cosas. En primer lugar, aprobar una constitución. Esta constitución podía ser liberal, conservadora, monárquica o republicana, pero lo fundamental es que establecía que el pueblo era la fuente del poder y no Dios. En segundo lugar, establecía una serie de libertades. Esas libertades eran libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de prensa, igualdad entre las distintas religiones, libertad religiosa, libertad de crítica religiosa, educación laica, es decir, todo un programa de transformaciones para que el Estado asumiera como Estado laico incidencia sobre esto o permitiera esas libertades que la Iglesia restringía. Y en tercer lugar, la recuperación para el Estado de algunos campos que la Iglesia había asumido como propios desde mucho tiempo antes. Es decir, se trataba de tener un registro de los niños recién nacidos, independiente del bautismo propio de los católicos, un registro civil para los niños recién nacidos, un matrimonio civil que fuera diferente al matrimonio religioso y unas partidas de defunción que fueran también civiles y no partidas religiosas. Es decir, control de alguna forma de la natalidad de los niños que nacen, control de los matrimonios y control de las defunciones. Estas cosas, constitución, libertades públicas y registro civil, nos parece hoy absolutamente normal. Pero a la Iglesia del siglo XIX y comienzo del siglo XX eso le parecía monstruoso, eso le parecía realmente demoníaco. La Iglesia defendía fundamentalmente el derecho divino como fuente del poder para poder manipular pueblo. No es que la burguesía no lo hiciera, pero siempre era más fácil discutir con la burguesía que discutir con Dios o con su representante. Y estas modificaciones significaban entonces que la Iglesia, que se oponía rotundamente a ella, le declarara entonces la guerra al liberalismo, la guerra a la modernidad, la guerra a la democracia, la guerra a todos los cambios que apuntaban en esa dirección. Y en tal sentido, la Iglesia aprovechó su poder, su influencia, para tratar de movilizar a sectores populares
contra estos cambios democráticos o estos cambios liberales. Y fundamentalmente la Iglesia se apoyó en los sectores más débiles y más atrasados de la población, campesinos, pobres y también en las mujeres. Las mujeres son hoy la vanguardia de la lucha revolucionaria en casi todas partes, pero en la segunda mitad del siglo XIX estaban muy lejos de serlo. Eran un sector sin derecho a la alfabetización, atrasado y muy manipulado por la Iglesia, y por tanto con mucha influencia religiosa. Pero estas luchas religiosas en cada estado europeo o latinoamericano donde se llevaron a cabo, tenían como cabeza al Vaticano. La cabeza de todo esto era exactamente Roma. Y desde el Vaticano es que se planificaban y desarrollaban esta política. De tal manera que eso nos lleva justamente al Vaticano y al papado. Y nos vamos a encontrar que en esa segunda mitad del siglo XIX hasta comienzo del siglo XX, el papado se reparte históricamente entre cuatro papas, particularmente tres que son los que más me interesan: el Papa Pío IX, Pío IX, el Papa León XIII y el Papa Pío X. Estos tres personajes van a ser entonces los personajes fundamentales del enfrentamiento de la Iglesia contra el Estado, que quiere imponer una separación limitada entre las funciones de la Iglesia y las funciones del Estado. Así pues, son tres los papas que dan esta batalla: Pío IX o Pío IX, León XIII y Pío X o Pío X. Y recordemos que en la segunda mitad del siglo XIX, Italia es un país fragmentado que está luchando por su unidad, unidad que están encabezando los reyes piamonteses de la Casa de Saboya, y que el centro de Italia todavía pertenece al papado. Son los llamados estados pontificios donde gobierna el papa. De modo